La hermana de Thelma Fardín la desmintió, tiene problemas psiquiátricos. Se trata de Carla Lescano, quien aseguró que la actriz no fue violada por Juan D'Artes. Si esto es verdad, lo hubiera contado antes para tener popularidad, disparó. Carla Lescano, hermana de Thelma Fardín, desmintió la denuncia de la actriz contra Juan D'Artes por violación. La joven sería la testigo clave de la que Fernando Burlando hablaba. Ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Yo sé que no la violó, disparó en diálogo con la radio tucumana Centro 99.9. Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía robada a mí y yo no quiero estar expuesta. La realidad es que uno sabe que es verdad y que no. La historia de mi hermana es de hace mil años. Si esto es verdad, lo hubiera contado antes para tener popularidad. Yo sé que D'Artes no la violó, aseguró Carla. No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años. La moda de ahora es decir me violaron hace 10 años. Estuve un montón de días pensando si salía o no a decir que esta chica está mintiendo, y así ayudar a D'Artes, agregó. Además, habló de la mala relación que mantiene con su hermana. Es difícil arreglar el vínculo porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mi mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar, detalló. Habló la hermana de Thelma Fardín, estoy segura de que D'Artes no la violó, ella tiene problemas psiquiátricos. Carla Lescano dijo que si la denuncia fuera real, la actriz habría hablado muchos años atrás. No quiero que mientan, indicó. Carla Lescano es la hermana de Thelma Fardín por parte de su mamá. Vive en Bariloche y dice que quiere permanecer ajena al escándalo de la denuncia de la actriz a Juan D'Artes por violación. Sin embargo, según contó, está indignada porque desde que se lanzó la consigna almohadilla Mira cómo nos ponemos, dos chicas acusaron a su hijo de 15 años por un abuso que no existió y aunque después se desmintieron, el adolescente quedó escrachado. En este contexto, aseguró que no cree que el actor de Patito Feo haya violado a su hermana, aunque reconoce que algún episodio existió. Además, dijo que la actriz tiene un historial de problemas de salud mental y por eso el vínculo entre ambas siempre fue muy difícil. Quiero estar al margen de esto, pero tampoco quiero que mientan. Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psiquiátricos y psicológicos.
Llamó a mi mamá 20 veces diciendo que se iba a suicidar. Ella hubiese contado esto mucho tiempo antes si fuera verdad, está claro que es una mentira. No sé si hubo alguna situación porque D'Artés me dejó sin argumentos cuando salió a decir que ella fue la que lo avanzó. Pero estoy segura de que no la violó, sentenció, en diálogo radial con el periodista Mario Tibault, de la provincia de Córdoba. Para Carla, la acción de actrices argentinas generó una moda de denuncias que no tiene en cuenta que se trata de temas delicados. Gracias a Thelma y sus declaraciones mentirosas se levantó un colectivo que afectó a mi hijo. Él tiene 15 años y lo escracharon en todos los medios diciendo que era un violador. Después las chicas se retractaron pero el daño ya lo habían hecho. Otro chico se suicidó por una mentira acá, reprochó la mujer, en referencia a un caso que sucedió hace unos días en la ciudad de Bariloche. Carla vive con su tía desde los 12 años, cuando a su mamá también madre de Thelma le sacaron la tenencia por una causa judicial. Según contó, en esos años ella misma fue víctima de un abuso. A mí me pasó de verdad, pasé por 800 pericias médicas, me revisaron hasta las uñas de los pies. Ahora parece que la moda es algo y digo que me violaron hace 10 años y está buenísimo, apuntó. Para mí la disyuntiva es, salgo a decir que esta chica está mintiendo y ayudo a D'Artés, y expongo mi vida? ¿O qué hago? Cerró. Lezcano ya había dado indicios de su rechazo a la denuncia de Thelma con un posteo que hizo en Facebook en diciembre, en el que pidió, basta de mentiras. Para la abogada de Thelma Fardín, el testimonio de la media hermana es una prueba muy débil. A un mes de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artés por haberla violado cuando tenía 16 años, la media hermana de la actriz la desmintió. Estoy segura de que D'Artés no la violó, dijo Carla Lezcano. La mujer, que vive en el sur, sería la testigo clave que iba a presentar Fernando Burlando como parte de la defensa del actor acusado en Nicaragua. Sabrina Cartavia, abogada de Fardín, dijo a Clarín que esta es una prueba muy débil porque la media hermana habla de algo que cree. Dice, yo no le creo. Y la justicia no se basa en creencias, esto se define con pruebas. La hermana por parte de madre de Thelma vive con su tía, ya que hace años su mamá perdió la tenencia, contó. Además de asegurar que Juan D'Artés no violó a su hermana, ella misma reconoció haber sido violada hace unos años.
Cuando a mí me pasó, me revisaron hasta las uñas de los pies. Tengo miles de pericias y estudios hechos, afirmó y dijo que no está de acuerdo con denunciar 10 años después. Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía robada a mí y yo no quiero estar expuesta. La realidad es que uno sabe qué es verdad y qué no. La historia de mi hermana es de hace 1000 años, comenzó su descargo en una entrevista en Radio del Centro. La mujer cargó directamente contra la actriz, aseguró que tiene problemas psiquiátricos y psicológicos, que se quiso suicidar y que en caso de que el abuso sexual hubiese ocurrido lo hubiese contado antes para buscar fama. También apuntó contra el colectivo Actrices Argentinas, que organizó la conferencia de prensa, el 11 de diciembre, cuando se denunció públicamente al actor, hoy exiliado en Brasil. No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó, dijo en referencia al caso de Bariloche en el que una amiga denunció falazmente a un adolescente. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años. Cuando a mí me pasó me hicieron todas las pericias médicas y mil cosas más, insistió la media hermana de Fardín. La moda de ahora es decir me violaron hace 10 años. Estuve un montón de días pensando si salgo a decir que esta chica está mintiendo, y ayudo a Dartés porque esta chica está mintiendo. Sobre la relación con su hermana admitió que es difícil arreglar el vínculo porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mi mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar, cerró. Cartavia, en tanto, detalló a Clarín por qué el testimonio de Lezcano no tiene asidero en la causa. Incluir este testimonio debe ser una decisión de la defensa. Pero es un testimonio sobre creencias. Procesalmente es una prueba muy débil presentar una creencia de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido.